¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6:01 de este recién casi, bueno, recién no, ya se estrenó ya bien hace unas cuantas horas, de este lunes 13 de noviembre de 2017. Lo cierto es que en muchas ocasiones me toca mirar el móvil, porque no sé muy bien, a veces yo creo que vamos tan deprisa para todo que se nos puede pasar perfectamente y no saber el día en el que vivimos. Seguro que no soy el único al que le ocurre tal cosa. Estoy convencido de que muchos de ustedes han pasado por lo mismo. Siempre que sea por una buena razón, como por ejemplo estar tremendamente atareado y con trabajo, pues ya saben, para parar un tren. ¿He dicho tren? He dicho tren, sí. Los concejales en el estudio rubrican con su sonrisa que efectivamente he dicho tren. Tren, el que cogemos esta tarde en la radio, en Las Cosas Como Son, para hacer un programa que emitimos, ya saben, los lunes y los jueves de 6 a 7 de la tarde. Y ese tren hoy nos va a llevar por un recorrido que todos conocemos. Es el recorrido que nos ofrece la actualidad municipal en la capital, en Murcia. Por eso están aquí los concejales, que algunos de los concejales que forman en la glorieta en sus diferentes partidos y que cada 15 días nos acompañan precisamente en este estudio 1 de ROM para dar cuenta de lo que sucede en ese consistorio, en la glorieta. Así que los voy a saludar ya. Hoy casi no tenemos el pleno habitual porque hemos tenido una ausencia de última hora. Se iba a incorporar la concejala Ángeles Micol, pero nos comunican desde prensa del partido Ahora Murcia que no nos va a acompañar esta tarde. Esperemos que no sea nada y en 15 días podamos volver de nuevo a contar con ella. Los que sí están son los que digo ya saludo. Rebeca Pérez, por el Partido Popular. Rebeca, muy buenas. Muy buenas tardes. Vamos a coger el tren hoy, ¿no? Sí, también. Bueno, está bien, que llegue el tren. Esto es lo importante, ¿no? Que llegue el tren, que lo cojamos, que nos lleve a buen puerto, que todos lo disfrutemos. Al final es eso. Y tanto que sí. No se trata de nada más. Por el Partido Socialista, Juan Vicente Larrosa. Juan Vicente, muy buenas, hombre, bienvenido. Muy buenas. ¿Tú vas mucho en tren? Antes iba más que ahora. Bueno, pues vamos a esperar que con un poco de suerte puedas ir en tren de nuevo. Esperemos que sea despacito. Que sí, o a velocidad de... Ya se sabe. Sergio Ramos, por parte de Cambiemos Murcia. Sergio, muy buenas. Buenas tardes. Yo sé que a ti te gustan los trenes. Y cercanía, sobre todo. Yo sé que a ti te gustan los trenes, bribón. ¿Verdad que sí? Y oye, ¿y los cómodos? ¿Trenes cómodos, buenos, bien, rápidos? Con mucha frecuencia y mucho destino. Debe de ser así. Y en Ciudadanos, Carlos Peñafiel. Hombre, Carlos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Te has abonado, ¿eh? Te ha gustado venir a la radio. Sí, sé yo. Hombre, yo sé que está en mi casa y pues, evidentemente pues me gusta estar en casa. Pues sí, señor. Te iba a decir que aquí seguramente tienes un poco menos de ruido y de jaleo que en la tuya cuando llega la mujer, la niña, para arriba, para abajo. No, hombre, yo también lo disfruto mucho. Hombre, claro. Es la mía propia. Claro, claro. Oye, ¿qué tal dormís en casa? Pues bastante bien. ¿Sí o qué? Sí. La niña bien, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Eso... ¿Eh? Bien. No, yo pregunto, porque ya sabéis que hay niños y niñas que no te dejan dormir ni un minuto. No es nuestro caso, afortunadamente. Bien. No, si ya con las pesadillas que hay en el ayuntamiento con segunda cruzar, ¿verdad? Ya, bueno, algunos la sufren más que otros. Con eso se pierde. Sí, hombre, ya podíamos poner casos. De todas formas, aunque va por etapas y por momentos, a mí me da la sensación de que todos de vez en cuando tenéis alguna pesadilla. Que levante la mano el que no haya tenido una pesadilla con algún temita del ayuntamiento. Si es que, ¿veis? Al final... Hombre, pesadillas, estamos hablando de no dormir, yo creo que todos conseguimos dormir bien, ¿no? Algunas veces más que otras. Eso, sí, claro, sí, pues sí. Es normal. Depende. ¿Es el peso de la responsabilidad? Sí, depende. ¿Verdad? De los días. Claro. No sé, por ejemplo, Sergio, ¿a ti qué cosa que te quite...? Dime algo, que te digas tú. Esto, no. Tengo yo pesadillas con esto. Siempre se dice de compartimentar, pero es verdad que hay días que llega todavía pensando en el pleno siguiente o en la reunión anterior y te cuesta desconectar y te cuesta... conciliar la vida personal. Pero es verdad que lo importante es compartimentar, ¿no? Si no, acabaríamos bastante... Te he dicho que vas por el tema de los trenes. Daos cuenta, ha utilizado la palabra compartimentar, el compartimento, que más que palabra tan de tren, ¿eh? El compartimento, la palabra de tren. Yo creo que es mejor tomarse siempre las cosas así. Por lo menos... genera más salud que alterarse. Lo digo porque, por ejemplo, el viernes hubo debate sobre el estado del municipio en el ayuntamiento. Que, por cierto, aprovecho para preguntaros una cosa. Si con los plenos que hay ya del ayuntamiento, el último jueves de cada mes, la gente dirá, ¿y también un debate sobre el estado del municipio?
Bueno, yo creo que una oportunidad más para dar a conocer a los ciudadanos el trabajo que se hace de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Murcia. Yo creo que es una iniciativa positiva, aunque tenemos muchos foros donde podemos tratar problemáticas que afectan a los vecinos del municipio de Murcia, pero reunirlo todo en una sesión monotemática con el único punto del orden del día es debatir el estado del municipio es positivo, sobre todo para conocer el trabajo e informar del avance de los proyectos más estratégicos de la ciudad. Lo veo positivo. Yo creo que incluso faltan plenos. Sergio, realmente en los plenos ordinarios con tantas mociones con limitación de tiempo se puede debatir a medio plazo y a largo plazo muy poco. Estamos concretos por la moción, la enmienda, cosas muy concretas. Un tiempo limitado. Y yo creo que es necesario contrastar y debatir sobre el estado del municipio y qué municipio queremos. Y a mí, de verdad, me encantaría tener más oportunidades, sobre todo que el alcalde, que en los plenos ordinarios no suele intervenir. Mucho rato llevamos hablando y tú no hablar del alcalde. Ya me parecía no intervenir, pues, que intervenga, que dé su opinión. Yo casi en dos años, que llevamos ya más de dos años de concejales, en un pleno ordinario le habré visto intervenir dos, tres veces como mucho. Por no intervenir, ni vota. No levanta la mano, aunque el secretario cuenta su voto con el Grupo Popular. Entonces creo que es interesante. En otros ayuntamientos como Madrid se hacen plenos monográficos cada poco tiempo, por ejemplo, un pleno sobre el estado de la movilidad del municipio de Murcia, para hablar una mañana sobre el carril bici, el autobús, etcétera. Un pleno sobre el estado de los colegios, en la parte que nos toca al ayuntamiento. Creo que sería bueno, y además los ciudadanos verían que, aparte de discutir por cosas muy concretas, pues tenemos, imaginamos el municipio a medio plazo y cómo podemos mejorar la vida de la gente. Carlos, Juan Vicente. Sí, yo estoy en parte de acuerdo con Sergio. Ciertamente considero que el número de plenos que tenemos en el ayuntamiento pues es muy poquito. Vale, sabemos todo, en la Asamblea Regional hay un pleno todas las semanas, en ayuntamientos como bien ha puesto de ejemplo Sergio, pues tienen uno, pues tienen muchos plenos extraordinarios, a lo mejor pueden tener perfectamente un pleno cada 15 días. El problema, la parte donde no estoy de acuerdo con Sergio es en tanto en cuanto pues el número de mociones que se presentan, porque todas se concentran solamente en uno, ¿de acuerdo? Porque al final, bueno, pues todos podemos tener muchísimas iniciativas, todas ellas positivas, pero al final, ¿cuáles son las que se ejecutan? Pues se ejecutan pues las que el equipo de gobierno buenamente entiende pues que o son sencillas o pueden sacar algún tipo de rédito, porque todos podemos aquí perfectamente decir una lista de 3, 4, 5, 6, 10 mociones que hayamos presentado cada uno de los grupos que estamos aquí representados de la oposición, de haberse aprobado mociones por unanimidad y que luego no se han ejecutado, o se ejecutan de aquella manera, o se ejecutan mal. Entonces a lo mejor también es cierto que bueno, que es posible que todos los grupos políticos podamos llegar a pensar, bueno, pues vamos a presentar todas las mociones que podamos, porque todos tenemos un montón de iniciativas, todas positivas, y al final pues que haga el equipo de gobierno que haga el efecto embudo, ¿vale? Y que vaya soltando pues bueno, pues todas aquellas que considere que tienda bien pues ejecutar. Por eso yo estoy de acuerdo, como he dicho con Sergio, pues yo preferiría un pleno cada 15 días. ¿Y en el Partido Socialista, Juan Vicente? No nos cuesta trabajo hacer pleno cada 15 días, cada semana o cada día, sí, es lo mismo. Lo importante es que sirvan para algo, que sirvan para algo. En realidad el pleno del debate sobre el estado del municipio pues sirve para conocer tanto por parte del equipo de gobierno la situación que ellos creen que tiene el municipio, que según contrastamos el pasado viernes no era la misma que teníamos el resto de grupos políticos, pero debatir siempre viene bien. La lástima es que no hay tantos foros de debate como quisiéramos. Este es un foro bueno que lástima es que no lo copian los demás medios. No, déjalo que no lo copien. A mí sí que me gustaría comentar que, bueno, aparte de los plenos de ordinarios del Ayuntamiento de Murcia, hemos tenido algún pleno extraordinario cuando se ha solicitado, como el que tuvimos para debatir sobre la cesión ilegal de los trabajadores, pero existen muchos foros más porque participamos todos, como las comisiones previas al pleno, donde también a veces hay un debate previo, los foros, las comisiones o mesas de trabajo que tenemos en cada concejalía. Yo ni más ni menos que en juventud tengo 6. O sea, sí que hay muchos foros donde se tratan, quizás de forma más detallada, pues aspectos más concretos, no tan generales, es que tan estratégicos. No se lo damos tanto a conocer a la ciudadanía, que como se le puede dar un pleno. Y hay que reconocer que en este pleno se ha avanzado un poquito, ya que al menos teníamos es más accesible a todos. Con el lenguaje de signos hemos avanzado un poco, esperemos que sigamos. Sí. Yo creo que podríamos ser un poco más imaginativos. Por ejemplo, a mí se me ocurrió, creo que lo trasladamos los dos compañeros Nacho a la Junta de Portavoces, que el pleno del debate de estado de municipio,
que es... sabemos que no va a ser muy largo, tiene el tiempo tasado, son 3 horas más o menos. Lo podríamos haber hecho una tarde y fuera del ayuntamiento. O sea, me refiero, una pedanía, que tiene un salón de actos. Y como eso, seguro que se nos ocurren muchas iniciativas para intentar acercar los plenos a la gente. Entonces, tenemos que ser un poco más arriesgados y un poco más imaginativos para que los ciudadanos escuchen el pleno. Porque además yo creo que plenos como estos, que son más genéricos, que son un poco interesantes, si la gente lo escucha, probablemente le gusta, porque no lo va a entender todo, va a entender su necesidad. Entonces, tenemos que ver de qué manera acercamos los plenos a la gente. O incluso lo te das de radio, ¿no? Esto lo hace alguno en una pedanía. Mira lo que dices, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato que yo creo que a nivel estadístico apoya un poco en parte lo que acabas de comentar. Fijaos, nosotros ya sabéis que llevamos 5 años haciendo todos los que existe en la radio, esta es la 6ª temporada, haciendo este tipo de programa, donde venís los concejales y antes de la anterior corporación, ahora vosotros, y además este programa, como tal, es un programa de radio, y también damos el valor añadido de que se vea en streaming por Facebook, que también tiene su alcance, al final, a lo largo de la semana, pues tiene una serie de visualizaciones que funcionan muy bien. Pero os puedo decir, como dato, además, recogido a finales de octubre, todos los meses, lógicamente, analizamos los datos de audiencia, nosotros sabemos perfectamente quién nos escucha, no voy a decir quién, porque la persona sería mucho, pero conocemos la IP, conocemos el lugar, por lo tanto, conocemos la cantidad de gente. Y este es de los programas que además en formato podcast más recorrido ha tenido en los últimos 3 años. Os puedo decir que el crecimiento está en torno anualmente a un 30%, con lo cual estamos ante una, yo creo que una evidencia, ¿no? Que es que a la gente le interesa saber lo que pasa en su ayuntamiento. Eso es, me parece más que notorio, ¿no? Independientemente, ya digo, de los pinchazos que hay en directo, que nosotros ya sabéis acumulamos habitualmente con unos seguidores aproximadamente que rondan ya los 110.000 usuarios únicos de nuestra página web, están en torno a los 3.000, 4.000 pinchazos diarios en la página web. Lo que significa que, aparte, el formato podcast también se escucha. Por lo tanto, Sergio, eso que dices... te tomo la palabra y estaré encantado de asistir narrando lo que pase en un pleno. ¡Ahí va Sergio Ramos! ¿Se ha notado más entra ahora Rebeca Pérez por la tarde, y así. ¿Te dirías por la tarde? Fíjate, yo te diría que donde más se ha notado esa presencia ha sido en las imágenes, ha sido en la emisión de Facebook. Yo creo que el audio sigue teniendo una progresión constante, ha tenido un aumento indiscutiblemente en los pinchazos en directo, pero la progresión prácticamente es la misma en el podcast, porque en definitiva es un contenido que la gente consume a cualquier hora del día. Es que la ventaja de este formato de radio, de internet, es el podcast. Claro. Que es lo que se al final está entendiendo casi todas las emisoras a tener el formato podcast, que te lo puedas descargar, te lo puedas facilita que te puedan escuchar en cualquier momento. Claro. Es una ventaja. A mí sí que me gustaría decir que la iniciativa que Sergio, o bueno, su grupo llevó a la Junta de Portavoces fue bien vista por el equipo de gobierno. De hecho, a principio de mandato el alcalde se comprometió a realizar las juntas de gobierno fuera. Sí, pero es que eso tenía una problemática, porque teníamos que celebrarla oficialmente y según normativa dentro del Ayuntamiento de Murcia, y luego ir a una pedanía a hacer, entre comillas, a mí no me gusta decirlo, pero un paripé, porque realmente el secretario del pleno decía que no se podía contemplar porque normativamente no estaba contemplado. Igualmente pasó con el debate del Estado del municipio. Yo creo que todos los grupos hubiésemos estado de acuerdo en celebrarlo por la tarde, pero ese era un problema, bueno, por la tarde y fuera del Ayuntamiento de Murcia. Pero sí un dato que se lo pedía Pepe Guillén, que fue que nosotros tenemos más conexiones vía streaming por la mañana, pero muchísimas más que por la tarde. Fíjate. Sí, de los plenos, dices. De los plenos. Y también en cuanto al público, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que por la mañana tenemos, quizá también es porque las emociones más interesantes se pueden tratar por la mañana, no lo sé, quizá habría que tratarlo. Pero es cierto que también me gustaría decir que gracias al trabajo arduo de todos los grupos de la oposición, también del equipo de gobierno, ha sido más de 600 mociones las que se han presentado en el pleno Ayuntamiento de Murcia desde que iniciamos este mandato. Ya está bien, ¿eh? 493 han sido aprobadas y ejecutadas un 47%. Queda mucho por hacer, pero es verdad que hay que conseguir la viabilidad técnica, económica, y poder conseguir llevarla a cabo. Me parece datos tremendamente importantes y destacables, ¿no? Los que estáis dando. A ese respecto, además, lo último que acabas de decir, Rebeca, fijaos que al alcalde se le pueden discutir mil cosas. Yo creo que le he discutido unas cuantas. Pero hay una que es innegable. Es un alcalde que vive en la calle. O sea, es decir, nunca ha tenido problema en dar la cara en la calle, ha aparecido siempre en la calle. Y además estoy convencido de que lo va a hacer también en los momentos más cruciales de lo que se avecina. Y yo creo que prácticamente todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Dicho esto, y hablando de los plenos, de cómo los plenos tienen un impacto o tienen otro,
y de que seguro, esto que voy a decir, más de un oyente lo estará pensando, algún vivo oyente dirá, claro, estos quieren que haya más plenos, porque, ¿verdad? Ya me habéis pillado, ¿no? Porque claro, como cobran además por pleno, yo estoy totalmente convencido, pongo la mano en el fuego por los cuatro que están aquí, por el resto de concejales de toda la corporación, que tendrían dos plenos exactamente cobrando lo mismo. Es que además, casi todos los concejales, los que estamos aquí, tienen algún tipo de liberación media o completa, y entonces asistamos a las comisiones que asistamos los plenos, no cobramos más. Y hay muy pocos concejales que cubren por dieta. Realmente el coste es mínimo, pero incluso se podría... a veces ha pactado para que se renuncie a... Sí, a... de hecho, me parece necesario hacerlo. Se ha hablado porque... en alguna moción que hemos hablado de crear mesas y tal. Que, o comisión, que, y lo hemos transformado sea, en mesa de trabajo que, para que no para tenga que coste. Para que no sea coste. Es decir, que yo creo que por eso entre digo, todos llegaremos a una. Como siempre que... hay alguno que tiene el dedo en el gatillo, pues le avisamos y así queda prevenido. Oigan, que no estamos... Bueno, sí estamos hablando de temas de Murcia, ¿verdad? Que le competen a Murcia. Estamos hablando del interés de los ciudadanos por lo que hacen ustedes en el ayuntamiento. Dicho esto, el viernes, como decía, hubo debate del estado del municipio y una de las conclusiones que pudimos sacar, más allá de las declaraciones del alcalde Ballesta a propósito de las obras del AVE, que se inician pasado mañana, ¿no? El día 15 de noviembre, hoy es 13, 14, sí, pasado mañana... o a partir de pasado mañana, no sé si será el miércoles 15, yo honestamente, con perdón de la expresión, no me la cogería con papel de fumar, porque si no es el 15 y es el 17, tampoco creo que nos vayamos a hacer daño todos, así que ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, estamos atentos a que sea a partir del 15, que fue a lo que se comprometió Adif, ¿no? Lo importante es que empiecen ya, efectivamente. Pero una cosa sí que os digo, dejó el alcalde una reflexión que yo he estado barruntando todo el fin de semana y que voy a compartir con vosotros. Él propuso pactos. Él propuso no encontrarse una oposición tan, digamos, en una postura tan innegociable como en la mayoría de las ocasiones, recalcó el alcalde, se encuentra cada vez que quiere sacar algo adelante. Yo a la oposición le voy a proponer una cosa. Hagan ustedes lo mismo que se dan los 100 días famosos de gobierno, cuando salen el partido elegido de turno, pues ¿por qué no dan ustedes 3 meses o 100 días, que viene a ser prácticamente lo mismo, en los que pacten ustedes con el alcalde las propuestas que tengan que hacerle, pactos estratégicos? En la comunidad estamos viendo que la portavoz del gobierno, Noelia Arroyo, está tendiendo mucho la mano a Ciudadanos y Ciudadanos está devolviendo la mano. El PSOE esta mañana ha visitado San Esteban. Diego Conesa, el nuevo secretario general de los socialistas, ha estado en San Esteban reunido con el presidente. También lo han estado el resto de jefes de la oposición. Yo, de verdad, lo dejo aquí encima de la mesa. ¿Por qué no se prueban ustedes a darse la mano con el alcalde en un mayor número de ocasiones? A ver qué sale. Pero ¿quién que, sabe? Es que Carlos. Eso no es así, de que no lleguemos a pactos. Yo he llegado a pactar con el Partido Socialista iniciativas, uh-huh. He pactado iniciativas con el Partido Popular y desde Ciudadanos hemos pactado con todos los partidos uh-huh. políticos. Otra cosa es siempre con el Partido Popular, no. Siempre que el Partido uh-huh. Popular yo he presentado iniciativas o cualquier compañero mío ha presentado iniciativas que... impactaban o implicaban directamente en el trabajo del Partido Popular, pues uh-huh. muchas veces siempre se ha llegado a una negociación y yo me atrevería a decir que la mitad de las veces o incluso más, pues se han llegado a acuerdos. Entonces, pactos hay. Uh-huh. Lo que ha ocurrido... Quizá no va tanto para Ciudadanos como para el resto de los partidos. Bueno, no lo sé. José Augusto, yo creo que efectivamente... Los presupuestos son del PSOE, ya lo sé. El pacto era muy grande. El único gran pacto que yo entendí que el alcalde se refería era con respecto a lo de la cesión ilegal de trabajadores, que eso era inasumible totalmente, porque se trataba de... Ese quizás sea uno de los grandes pactos, pero no el único. Y a lo mejor hay pactos más pequeños, pero que también sacan adelante bastantes cosas, Carlos. Bueno, yo con el Pepe Guillén he llegado a muchos pactos. Yo con el señor Roque Ortiz he llegado a muchos acuerdos. Uh-huh. Yo con Maruja Pellegrín he llegado a muchísimos Cuando acuerdos. Dices tú, te refieres al partido, ¿no? A Ciudadanos, ¿no? O individualmente yo, por las comisiones con las que tú formas. A mí porque da la casualidad de que, bueno, pues las iniciativas que planteo pues se priman principalmente sobre las áreas que esta gente lleva. Y yo perfectamente, y además yo una cosa que yo no escondo, a mí me encanta debatir con Pepe Guillén. Yo lo he dicho siempre. Yo hay veces que digo, venga... Soy pues, tal para cual, sí, para debatir. Sí. Pues es que me gusta mucho porque conseguimos llegar a acuerdos, Pepe y yo. Eso está Pero bien. El problema no es llegar a los acuerdos, que a los acuerdos es fácilmente llegar. El problema es cumplir los acuerdos. Uh-huh. Y hasta ahora... Ya, pero si no cierras el acuerdo, no vas a cumplir nada, eso seguro. Lógicamente, pero cuando cierras el acuerdo, que no te lo cumplan, ya. Llevamos algunas... Por eso he hablado de esos 3 meses.
En algunas ocasiones llevamos desde julio con un pacto que todavía no se ha llegado a cumplir prácticamente nada. Yo estaba en la oficina única del pedáneo, que era una de las condiciones que había en los presupuestos, que todavía no se ha puesto en marcha. Y es desde julio. Pero que no está parado, ¿eh? Me consta. Ahora, el alcalde el otro día lo dijo en el pleno. Esperemos que claro, en breve salga, pero... Incluso que los pactos ahí, que además de llegar a esos acuerdos hay que cumplirlos. No, indudablemente, claro. Desde que vio Murcia, que obviamente estamos en un espectro ideológico muy diferente al del alcalde, prácticamente el 70% de las mociones que hemos presentado han sido aprobadas por unanimidad. Yo llevo el tema de huerta, medio ambiente, llevo ya casi 30 mociones, de las cuales han sido aprobadas por unanimidad 28. ¿Cuál es el problema? Que muy pocas de esas mociones aprobadas por unanimidad se han cumplido, muy pocas. Y eso también genera frustración. ¿Tienes el número? ¿Cuántas? Si lo recuerdas, digo. Menos de la mitad de las mociones han sido cumplidas. Unas 15 aproximadamente. Sí. Vale. Y después hay un debate sobre el cumplimiento, que eso entiendo que eso es normal, que hay mociones que para el Partido Popular están cumplidas y para nosotros no del todo. Pero bueno, al menos esas es innegable, se han puesto a trabajar. Otras muchas, por ejemplo, cosas muy sencillas. Una moción para adecuar la vía verde de Acequia Kibla y la vía verde sobre Churro. Sí, sí. Bueno, pues no son los adecuados, es que están más llenos de basura que cuando presenté la moción. Es decir, cosas que son tangibles, que no son complicadas. Yo creo que el alcalde hizo un debate bastante poco tangible, muy general, hablando de bueno y malo, hablando de confianza. Está muy bien que nos exponga su principio ético, pero yo eché en falta hablar de lo concreto. Es decir, vamos a hablar de plazos, vamos a hablar de lo que nos falta. Y el Partido Popular hizo un listado de todo lo que había hecho. Vale, vamos a hablar de lo que falta. De los grandes problemas del municipio. Decía el Grupo Socialista, las pedanías. Las pedanías tienen problemas muy importantes. Las juntas municipales tienen problemas muy importantes. Y no se trata de ponerlo aquí para lanzarlo, sino vamos a debatir qué modelo queremos y cómo vamos a cambiar las cosas. Y así, pues hay muchas cuestiones. Entonces yo eché en falta que el alcalde bajara el barro con todos los demás y nos explicara cómo hacer. Porque tiene una responsabilidad, porque él es el que debe priorizar dentro del equipo de gobierno qué es lo urgente y qué es lo menos urgente. Lo urgente y lo importante, ¿no? Que se dice. Que cosas entonces, de la me otra. Gustaría saber su opinión sobre muchos temas que realmente en el pleno no suele darla. Y yo creo que cuanto más bajemos a cuestiones, a los futuros de retos de este ayuntamiento, pues más fácil será. Por ejemplo, tenemos barrios degradados, como son la Paz, la Fama. Estamos buscando proyectos. Vamos a hablar en los plenos de esos proyectos. ¿Qué tipo de barrio queremos? ¿Para qué tipo de personas? ¿Vamos a rehabilitar los barrios a costa de expulsar a los entes históricos, como ha pasado en muchas ciudades de este país? ¿O vamos a buscar maneras de que se queden y que se mantengan esos barrios? Pues esos son los debates que yo creo que el alcalde y el Partido Popular nos den su opinión. Pues aquí está Rebeca por el Partido Popular. Sí, yo creo que cuando el alcalde apelaba al consenso lo hacía como única forma de conseguir que el municipio avance y progrese con acuerdos tan importantes como los que se han llevado en algún momento a cabo gracias al apoyo de Ciudadanos, como fue la ordenanza fiscales o el Grupo Socialista con los presupuestos municipales de este año 2017. Yo creo que es importante ese tipo de acuerdo porque sin duda alguna pues sería difícil llevar a cabo iniciativas interesantes como la de la Oficina de Atención a Pedanía, que es una iniciativa que tenemos muy en mente y que sé que están trabajando en ello. Lo que pasa es que tenemos que recordar que es que a día 1 de octubre se acaban de aprobar los presupuestos municipales de este año. Incluso hay muchas propuestas que están un poco retenidas porque no se han llegado todavía a financiar las inversiones, pese a que os puedo asegurar que estamos acelerando el motor, todo lo posible, la maquinaria, para que esa financiación de las inversiones esté lo antes posible. Yo sí que ha dicho Juan Vicente algo que era que a veces lo fácil es llegar a acuerdos. Yo recuerdo, y lo hice también, me gustó nombrarlo en el debate del Estado del Municipio, el talante de José Ignacio Gras, que no sé, bueno, y todo el equipo, porque sé que trabajó en la aprobación de presupuestos. No sé si estuvieron 6 meses. Un señor como un castillo. Seis meses para conseguir con todo el equipo, es verdad, porque trabajaron todos, pero bueno, sí que llevo un poco más la batuta a José Ignacio Gras. 6 meses para conseguir aprobar unos presupuestos muy exigentes por parte del Partido Socialista y, evidentemente, la fiscalización del cumplimiento de esos presupuestos está siendo muy alta por parte de la que ahora es portavoz, que es Susana Hernández. Cierto. Evidentemente somos yo creo que los más interesados en que cada una de estas mociones que quieren ver la luz pues consigan la financiación a través del presupuesto que este año contemplaba en sus partidas. Oye, perdona Rebeca, ¿y entonces aquellas iniciativas que no requieren presupuesto?
Bueno, también hay algunas, yo te comento, hay algún, la mayoría, el 47,87% de las mociones aprobadas por unanimidad o aprobadas en el Pleno del Seno del Ayuntamiento de Murcia, uh-huh, ya han sido ejecutadas. En ejecución tenemos el 33% y en estudio un 18%. También sabemos algunas que no van a llevar. Una muy concreta. Sí. Por ejemplo, y yo sé que tú siempre respondes, refundar el Consejo Local de la Juventud. Moción aprobada hace ya casi 2 años por el Pleno Municipal y que no tiene coste, es convocarlo y obligarle a refundarse. Creación de la Mesa de Sugerencias y Reclamaciones, que se aprobó en el primer Pleno del Ayuntamiento. Pues estará a punto de constituirse. No, yo lo que sí que no, quiero decir que hay muchas que técnicamente no son posibles, porque nosotros no podemos, como Administración, no podemos obligarle al Consejo Local de la Juventud a que se refunde, porque es como si tú al Consejo de Administración de Telefónica, desde el Ayuntamiento de Murcia, quieres que se refunde y nosotros, mediante acuerdo del Pleno, obligamos a que se refunde. De hecho, ellos contestaron a la Secretaría del Pleno con un escrito hecho por un gabinete de abogados donde decía que ellos no tienen por qué. Ya. Evidentemente nosotros le hemos animado y queremos que a principios del año que viene pues intenten incluir dentro del propio seno del Consejo, uh-huh, a más asociaciones, porque creo que es positivo para todos. Pero que hay acuerdos que se pueden cumplir, otros que es más difícil de cumplir y otros que están en ejecución para que sean una realidad. Fijaos, yo andaba aquí a vueltas mientras que os escuchaba buscando alguna solución a lo que estabais hablando, ¿no? Y yo creo también que cuando en la política, supongo que en otros órdenes de la vida también ocurre algo parecido, pero en la política, cuando uno se adueña de las palabras, se vuelve quizá uno demasiado rígido. Me explico. Si hablamos de oposición, tenemos que acudir, por ejemplo, al diccionario y vemos los sinónimos de oposición, ¿no? Es antagonismo, rivalidad, desacuerdo, contradicción, enfrentamiento, obstrucción, resistencia, contrariedad. Claro, si uno se adapta al diccionario, entendemos que hacer oposición, si es todo esto, bueno, mal negocio. Yo creo que es todo eso, pero mucho más. Pero vamos a ver. Mucho mejor, más y mejor, más y mejor, me refiero. No, lo que pasa es que esa es la oposición a las mayorías absolutas. A las mayorías que hay ahora, yo creo que la oposición debe ser más el... ¿Constructiva? El construir. Es que es innegable. Por eso digo que todo el esto... El poder llegar a esos acuerdos que exigían... Pero no solamente por nuestros partidos, sino por los ciudadanos. No, al revés. Por los ciudadanos y por vuestros partidos, que a fin de cuentas representan a los ciudadanos. Exactamente, pero... Lo acabas de decir. Al final son los que se van a llevar el mayor beneficio que nosotros nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo. Por eso decía que, no sé si a lo mejor lo que hay que hacer es... No voy a decir, vamos a cambiar la palabra, ya no nos llamamos oposición, nos llamamos no sé qué. No, pero quizá sí que sería bueno intentar abrir un poco la mente y decir, bueno, vamos a huir del antagonismo, vamos a huir de la rivalidad, aunque es peor ser enemigo, ya, pero aquí en política siempre se dice, no somos enemigos, somos adversarios. Yo, José Augusto, casi siempre utilizo compañeros de la corporación. A veces oposición, o si estamos en un debate, pues para dejar claras las posturas, pues se utiliza más esa palabra, pero yo casi siempre que me refiero a mis compañeros lo hago como compañeros de corporación. Es que no me cabe duda. Yo creo que al final sois compañeros y entiendo que es lo mejor, construir y ayudarse. Y yo escuché el otro día el discurso del alcalde y a mí me pareció correcto. Creo que tenemos que avanzar todos en esa línea, pero os lo digo a vosotros que estáis en el ayuntamiento y se lo digo a mis compañeros de la prensa y se lo digo a las agencias de publicidad y de comunicación. Juntos trabajamos mejor. En equipo somos más y somos capaces de llegar no solo mucho más lejos, sino de llegar en mejores condiciones. Y está claro que la unanimidad no va a existir prácticamente nunca. Es muy difícil, cuando además somos tantas personas y con criterios tan tan dispares, ¿no? Yo insisto, me parece que esos 100 días o esos 3 mesecitos de decir, mire, vamos a llegar a un acuerdo en todo, para que usted no se queje. Porque es que además, si eso se hace y luego resulta que no se cumple, el que va a quedar muy mal es el alcalde. Y yo no creo que esté por la labor de quedar mal, vamos, no tengo la menor duda. Oigan, son las 6:29. Estamos echando una tertulia maja esta tarde, ¿eh? Estamos aquí disfrutando el rato. Como viene la Navidad, he preparado unas pastas. No, qué sí, bien. Sí, pastas, un poquito de té. Me encantan. Sí. ¿Cuáles te gustan a ti, Rebeca? De todas. Bien. De todo tipo, bien, no hay problema. De todas, no me he equivocado. Pues vamos a hacer un mínimo alto publicitario en el camino, porque parezca que no, pero también tenemos publi. Y poca, porque ¿para qué? ¿Sabes? Uh-huh. Si es que la publicidad en los programas de radio cada vez es un estorbo. Pero, oye, la tenemos. Entonces, la ponemos, si os parece, una pastita y volvemos otra vez. Por favor, mi control técnico. No sé si se ha enterado de que quiero meter publicidad. Me parece que están en otro mundo. No, están. No, estaban ahí. Publi. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes, vívela.
Maza Grupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Maza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. ¿Vives en Alto Real? Noticias, eventos, pero sobre todo, comunidad. Encuentra tu mascota perdida. Queda con otros vecinos para hacer deporte. Vende lo que no necesites. Alquila tu casa. Da tu opinión y hazte escuchar. Conoce gente y un sinfín más de posibilidades. ¿Vives en Alto Real? VivoEnAltoReal.com. Este año no te pierdas el Black Friday de Nueva Condomina. Hay 4.500 euros en premios esperándote. Por la compra de una tarjeta regalo de 50 euros, consigue gratis otra de 10 euros. Ven el 24 de noviembre al Centro Comercial Nueva Condomina. Abrimos hasta las 12 horas. Let's play. Podemos ser amigos, si quieres. En Facebook, claro. Rom Murcia Radio. Rom Radio. La amiga de tu hermana que te mira con ojitos. De la tarde y 33 minutos. Me decían los concejales, me ha comentado Rebeca Os de Récord, si mañana, y lo hace con buen criterio porque es verdad, si mañana Radio Online Murcia estará presente en la. Es una especie de evento dedicado a los emprendedores que organiza el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia. Y efectivamente, Rebeca, estamos allí mañana a partir de las 11 de la mañana. En la inauguración de ese acto estaremos, entiendo que también estará por ahí el concejal del ramo, en este caso que es Jesús Pacheco, por lo del empleo, porque está metido ahí, él lleva empleo, turismo y cultura, ¿no? Festejos y programa europeo. Madre mía, por nadie pase. Y entonces estaremos allí haciendo el programa, un programa especial de radio, irá en audio y también en vídeo. Lo bonito es que además se podrá ver los aledaños del Teatro Romea. Va a ser algo realmente espectacular. Yo, desde luego, invito a que todo el mundo lo vea. Son más de 100 emprendedores los que van a participar mañana, si no recuerdo mal la cifra. Una cosa espectacular. Y me apuntaba otra cosa muy interesante y acertada también, Sergio Ramos. Vosotros empezasteis ahí, ¿verdad? Hace 5 años, es verdad. Presentamos el proyecto de ROM a los nuevos proyectos empresariales, ¿verdad? Y no recuerdo si quedamos segundos o tercero, tengo una duda. Es que si no ganamos, se me olvida. La verdad es que hay que felicitar el 25 aniversario de estos proyectos, porque la verdad es un escaparate para todos los emprendedores murcianos. Yo estaba en el jurado 2 años, ahora lo lleva mi compañero Sebastián, y la verdad es que es una maravilla. Está de lujo. Nosotros ciertamente nos trataron muy, muy, muy bien. Ya digo, no sé si segundos o terceros. En aquella época nos presentamos 57 empresas, eso sí lo recordaba. Y cada vez más. Y cada año hay más proyectos. Claro, con lo cual denota que efectivamente se hace un trabajo de categoría. El antiguo concejal de empleo del Partido Popular, Tortosa. Tortosa, hizo un trabajo magnífico, muy bueno en esa María. Área. Yo recuerdo que además nos preguntaba y la verdad es que dio un salto de calidad el concurso. Es un hombre que venía de la empresa, ¿eh? Y sabía manejarse muy bien en ese ámbito. También un abrazo en este caso para uno de los factotum de este trabajo que lo realiza desde el CIM, que es Pepe Caballero. Hace un esfuerzo, además una persona, pues en fin, qué decir de Pepe, lo conocemos todos. Un abrazo para él. Mañana a las 11 en el Romea estaremos ahí haciendo radio y también televisión online. Donde me dan ganas de ir a hacer televisión online es el día que vayan a empezar allí la fosa. Y qué feo quedando en la fosa, joder.
Dime otra palabra, el hoyo. No, el hoyo también queda feo. El agujero. El agujero. Fosa, los hoyo, cimientos agujero. Del soterramiento. Los cimientos del soterramiento, además rima. El túnel que veía Nacho Torné el otro día. El túnel, bien. Algo así, ¿no? Me dan ganas de ir a llevarme las cámaras allí y hacer un streaming, ¿verdad, Rebeca? Anímate. Yo me animo, yo siempre estoy animado. Va a ser un momento histórico, sin duda alguna, yo creo que para todos los murcianos, porque esperado va a ser un hito histórico para el municipio de Murcia, también para la región, pero para este municipio que lleva 150 años dividido por unas vías que fracturan la ciudad. ¿Alguien quiere responder? Que yo estaba viendo agua. Échame una mano, hombre. Bueno, yo creo que bienvenido sea que se empiece el soterramiento, pero es un inicio muy light, justo al lado de la estación, sin cortar el tráfico, o sea, sin necesitar la vía provisional, y creo que es más simbólico, y lo simbólico a veces también es importante, que real. Yo creo que la cuestión fundamental, hay que simplificar el problema del soterramiento, que hemos hablado aquí mucho tiempo y muchos foros. El problema del soterramiento hoy en día es que los vecinos, y yo creo que es un buen criterio, no quieren que el AVE llegue en superficie, que esa vía provisional que se está haciendo traiga el AVE. Esa vía provisional puede traer el tren convencional, con lo cual no tiene que tener catenaria, y es menos peligrosa, etcétera. Y el proyecto de Adif, que sigue defendiendo el Partido Popular, pues plantea traer el AVE en superficie y luego ir soterrando. Yo creo que si hemos acortado los plazos de soterramiento, es el momento de llegar a un acuerdo vecinal, un consenso social. Vamos a acelerar el soterramiento, vamos a esperar a que esté soterramiento y traemos el AVE. Y yo creo que podríamos acabar uno de los conflictos vecinales, yo creo el más importante que hemos tenido en la historia del municipio. Y creo que es muy importante simplificarlo, porque ya se ha avanzado mucho, se ha cedido por todas las partes y es simple. La cuestión ahora, el key, es que los vecinos no quieren que el AVE llegue en superficie. Y yo creo que, con los plazos que estamos dejando en el Partido Popular, no hay necesidad de imponer ese AVE en superficie con todas las consecuencias que puede tener. Estamos hablando de que van a perder un año después de estar desde 2006 esperando el AVE, y con un año nos vamos a ahorrar un coste económico, porque no vamos a tener que instalar catenarias, etcétera, no vamos a tener que cortar los pasos a nivel y vamos a permitir que el municipio supere esta crisis que tiene. Juan Vicente, que te veo hoy con ganas de... Entra. No, nosotros tenemos ciertas dudas y, por cierto, esta misma tarde nuestra portavoz, Susana, está en Madrid hablando con Adif sobre las dudas que tenemos sobre el AVE. ¿Qué va a pasar? ¿Qué soluciones se van a dar para el soterramiento a No Duermas? ¿Qué va a pasar con la catenaria? Si es posible que no llegue en esas condiciones el AVE y que venga de otra forma mientras que se termina el soterramiento, pues una serie de dudas que se nos han planteado, y pedimos una reunión con Adif el otro día. También tenemos solicitado otra con el ministro, pero no nos ha contestado. Adif sí, y esta tarde mismo está nuestra compañera, nuestra portavoz. Si te llega algún WhatsApp de última hora, cuéntalo, ¿eh? No. Te calles, no me ha llegado, no te calles, nada. Cuéntalo. No me ha llegado nada. No te calles. No. Vale. Para solucionar, ver esas dudas. Para nosotros, siempre lo hemos dicho, el soterramiento es irrenunciable, pero lo que haremos con una financiación, unos plazos y un proyecto que asegure que no se va a volver atrás, porque si empezamos una cosa y después la tiramos para atrás, lo que no queremos es que se vuelva atrás ese soterramiento y sea una realidad, porque la plataforma lleva 30 años, 30 años luchando porque se quiten los pasos a nivel en un principio y que se soterraran las vías. Vamos a ver si ya de una vez por todas, entre todos, nos pusiéramos manos a la obra y fuese una realidad, que acaben las dudas y, sobre todo, que no llegue, que ese tren, ese AVE, esas mercancías lleguen con la máxima seguridad a nuestra ciudad y a nuestro municipio, y podamos ser una vía y ponernos en la primera división de ferroviaria, que ya va siendo hora. Señor Peñafiel, por Ciudadanos, ¿qué tienen que decir ustedes a esta historia? Hombre, esto ya lo hemos comentado aquí, pues yo creo que tres, cuatro sesiones, ¿verdad? Lo primero que quiero decir es que me da cierta envidia lo que está comentando el compañero del Partido Socialista de que soliciten una reunión con Adif y les contestan. Bueno, nosotros hemos solicitado cinco reuniones con el consejero Rivera.
5 reuniones sí. y por teléfono. Nosotros con el consejero Rivera no hemos pedido nada. Hemos pedido directamente, no hemos ido a Adif. No, eso está bien, pero no por el tema del AVE, sino por otros muchos temas que además le afectan al municipio y todavía no tenemos contestación. Y mira que somos compañeros en el consejo de Urbamusa. Pero bueno, supongo que estará el hombre muy liado y desde aquí le quiero enviar un fuerte abrazo. Nosotros, sobre el AVE, pues seguimos pensando exactamente lo mismo. Además, yo en otras ocasiones ya he puesto el ejemplo pues de Jesucristo cuando resucitó, ¿no? De que a algunos de sus apóstoles no se creían que fuera él hasta que no lo viese. Pues a nosotros, desgraciadamente, nos pasa exactamente lo mismo. Hasta que no veamos, no el inicio del agujero, no el inicio del túnel, no. Hasta que no veamos la obra completa, soterrada, no nos podemos creer. Lo siento mucho, tengo que pedir disculpas, pero es que no podemos creernos que vaya a venir soterrado, porque ha sido una y otra vez que sí, y al final pues tenemos lo que tenemos. Ya. Rebeca, nada. Bueno, yo creo que nos tiene que quedar a todos claro que es un proyecto serio, que es un proyecto que del año 2015, que acabamos de llegar a la corporación municipal, este equipo nuevo, por parte de los distintos grupos políticos, se ha conseguido logros importantes, por supuesto, en la mano de los vecinos, de la presidenta de la Junta Municipal, de la plataforma. Decirlo ya hasta resulta pesado. Yo sé que lo tienes que decir. Resulta pesado, pero resulta pesado. Me gusta decirlo, que se han producido, yo creo que avances importantes, desde esos 500 metros hasta esos 1.000 metros. Estamos apenas unos días de que empiecen las obras del soterramiento. Es cierto que los vecinos más afectados, los que están más cerca de las vías, van a tener unos daños colaterales como consecuencia de las obras, pero ya no de la llegada del AVE en superficie, sino de las propias obras de soterramiento. Las propias obras de soterramiento son las que van a hacer que sea necesario proteger las obras, que sea necesario establecer pasos elevados peatonales. Son las propias obras del soterramiento. Evidentemente, el Ayuntamiento lleva muchísimos meses trabajando en medidas tan importantes como esa reordenación del tráfico, con ese proyecto que ha trasladado a la Junta del transporte gratuito de autobuses en tres líneas, con tres opciones para que sean valoradas por los vecinos, o también con esa noticia que nos daba el alcalde, a mí me pillaba fuera de aquí de Murcia, donde se le van a poder recibir los comercios pequeños, los pequeños comercios y medianos, hasta 2.000 euros de la zona, un poco para paliar medidas compensatorias sobre la situación que se van a encontrar durante aproximadamente 2 años y que desde luego son las que nos preocupan, porque esa va a ser la realidad de los vecinos de la zona. Yo creo que es importante saber que nos hemos sumergido en una serie de soluciones para minimizar los daños que van a sufrir los vecinos, como son, pues como te digo, ese plan de movilidad o de permeabilidad que va a afectar a toda la zona. Mire, es lógico que cuando se hace una obra, y más si lo tenemos en casa, no suele pasar, que estamos incómodos durante un tiempo, pero yo creo que deberíamos agilizarlo al máximo. La verdad es que en estos 2 años se han avanzado, pero ha sido por la presión vecinal. La presión vecinal es la que haya estado hurgando en la herida hasta que ha conseguido más o menos lo que quería. Más o menos. Dices tú que estamos incómodos con las obras. Yo recuerdo las obras de peatonalizar la Avenida de la Libertad, que me pillaron viviendo, pues nada, a 500 metros, como aquel que dice. No os quiero contar la broma, pero yo ahora mismo paseo por la Avenida de la Libertad y soy el tío más feliz del mundo. O sea, es decir, no quiero ver coches por allí. Estoy contento de que sea así. Y reconozco que, por otra parte, yo critiqué en su momento mucho al alcalde de Cámara. No es que tenga afición a criticar a los alcaldes, es que algunos pues se lo buscan. Como vecino, ¿no? También es como normal. Vecino, claro, también es lógico, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hubo otra parte, y es condenatoria, todos lo sabemos. Es que todo el tráfico que llega va por donde va, porque no hay otra alternativa cuando viene de y entra por Ronda Norte, ¿no? Todos lo sabemos. Pero bueno, es que las mansas por las que topan, no se puede tener todo. Yo creo que cuando vemos a los niños, a los padres, paseando por la Avenida de la Libertad, a mí me parece de verdad que es un uso más que adecuado. Yo recuerdo que Lola nos comenta mucho en muchas ocasiones la dificultad que tuvo su padre como concejal. Hombre, cuando peatonalizó Santo Domingo, ¿no? Que fue una medida que provocó el malestar de muchísimos vecinos de la zona, porque era entendible, porque era una obra importante que iban a penalizar su tranquilidad vecinal durante bastantes meses. Pero ahora todos disfrutamos de una plaza distinta y donde el peatón gana protagonismo. Es que ser vecino significa ser sacrificado y ser solidario. Es decir, un día te toca a ti, otro día le va a tocar al otro. Pues lo que te toca pues es aguantarlo. Pero el problema no son las molestias. Es hacer un proyecto contra la voluntad, contra el criterio de los vecinos. Mira, ayer vi un documental que me recomendó un amigo, y lo pude encontrar estudiado en inglés porque está en alemán, sobre Stuttgart 21. No sé si os suena. ¿Cómo se llama? Stuttgart 21. Ah, vale. Es un proyecto urbanístico que pretendía, se está construyendo, unir Francia con el este de Europa, con Rumanía, que es como un eje ferroviario. Un proyecto de más de 1.000 millones de euros. Bueno, eso se aprobó en 2005
se aprobó pues, con los trámites legales y participativos que tienen los proyectos. Pero los vecinos no conocían el proyecto hasta que en 2011-2012 se empieza ya a poner en marcha las obras. El proyecto supone destruir una estación de tren histórica y sobre todo un jardín con árboles centenarios que donde se van a hacer pisos de lujo. Se recaiga toda la zona. Bueno, miles de vecinos de Stuttgart salieron a la calle contra ese proyecto. Tuvieron meses movilizándose contra ese proyecto. Uh-huh. Al final, el proyecto se empezó a realizar con la policía, además hay vídeos muy espectaculares, cargando contra los manifestantes y evitando que pudieran cortar el tráfico y pudieran evitar que se hiciera eso. Bueno, uh-huh. En Stuttgart y en el estado, en Baden, había gobernado hasta ese momento durante 60 años la CDU, el partido de Merkel. Bueno, en esos años, en 2012 y en 2014, cambió tanto el municipio como el estado, y el primer estado que ha sido gobernado por los verdes en Alemania. Con esto, ¿qué quiero decir? Salvando toda la distancia, que no se pueden hacer infraestructuras de este tipo en contra del criterio de los vecinos, y deberíamos aprender. Si los vecinos están ya 70 días en las calles, es por una razón muy importante. Nadie está 70 noches movilizándose por una cuestión menor. Entonces, yo de nuevo le pido al Partido Popular que escuche a los vecinos y que evitemos traer la ave en superficie. Ha quedado claro. Hemos entendido el mensaje por parte de todos los concejales. Tranquilos, tranquilos, que no voy a hacer ninguna pausa de publicidad. No. Vamos a ir del tirón ya hasta lo que nos queda, que es cerrar. Quiero dejar un detalle más, ¿no? Me parece que también es importante destacarlo, y es la noticia que todos los medios recogíamos la semana pasada a propósito también de la propuesta vecinal de llevar el ave a Beniel. Una propuesta desaconsejada por los técnicos. Yo creo que en estos casos, muchas veces, independientemente de que todos sabemos que la razón queda absolutamente devorada por el sentimiento, sería interesante prestar atención a todas aquellas voces de profesionales que de alguna manera atribuyen un factor a favor o en contra de ejecutar tal o cual obra. Nos ayudaría a entender mejor las cosas y sobre todo a realizarlas del modo adecuado. El que quiera puede apuntar algo, y si no, paso de tema. No sé si Juan Vicente, Rebeca... Nosotros en su momento, cuando se planteó, lo que primero que hicimos fue pedir informes. ¿Qué informe había? Si uh-huh. era factible o no era factible. A día de hoy no tenemos ningún informe. Es lo único que puedo decir. Yo creo que Beniel es una buena solución provisional. Yo creo que nadie plantea que el ave se quede en Beniel permanentemente. Pero creo que tal como está la situación en este momento, sería una solución para no esperar ese año que estábamos hablando antes. Uh-huh. Yo me gustaría saber el coste de que la gente de Beniel recibía el ave. En la última reunión con Adif, por cierto, este jueves tenemos otra comisión de seguimiento, uh-huh. se nos dijo que alrededor de 10 millones de euros. Un proyecto de esta magnitud, creo que no es mucho dinero, pero tampoco tenemos plazo. Yo creo que al menos habría que estudiarlo. Aunque yo, repito, la solución que yo siempre he planteado, que algunos de Camino Murcia, es esperar y traer el ave cuando esté soterrado. Así no había que gastar en ningún tipo de provisionalidad. Ajá. Bueno, a mí sí que me gustaría decir que esa estación provisional en Beniel retrasaría muchísimo el proyecto. Yo creo que los murcianos nos merecemos tener una instalación como el ave lo antes posible. Es perfectamente compatible la llegada del ave y, por supuesto, el soterramiento de las vías. Y nada, si simplemente yo creo que constataron en esa reunión los técnicos que retrasaría el proyecto casi un año y medio, ya que hay que realizar pues expropiaciones para construir nuevos edificios de viajeros, para el personal de limpieza, para restauración, ampliar el aparcamiento, y sería una inversión muy grande que llevaría muchísimo tiempo. Entonces eso ha sido valorado. Sí, yo creo que en la primera reunión que tuvimos todos los grupos políticos con los técnicos de Adif, fue una de las primeras preguntas que le planteamos por parte de, como digo, de los distintos grupos políticos, y nos despejaron cualquier tipo de duda diciendo pues que el coste se aproximaría a 10 millones de euros y que retrasaría el proyecto, y siendo compatible y sabiendo que esos daños colaterales que van a tener los vecinos son por la propia construcción del soterramiento, no tanto por la llegada del ave en superficie, y que el ayuntamiento ya ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad que reconsidere tener abierto el paso a nivel hasta que la propia progresión de la obra lo permita. Uh-huh. Y además está solicitado también está a solicitado Adif. Y estamos esperando respuesta, y si uh-huh. no la tenemos esta semana la vamos a reiterar uh-huh. lo antes posible. Que siempre me gusta recordarlo, se le solicita por parte del ayuntamiento a Adif, que a su vez se lo tiene que solicitar a la Agencia de Seguridad. Efectivamente. Bien, pues eso ha costado la historia de retrasar muchísimo el proyecto.
Pues es que ya llevamos un retraso considerable, de que va a costar muchísimo. Sergio Ramos ha dado una cifra en concreto. 10 millones. Ha dicho 10 millones, porque para un proyecto de esta magnitud, pues, como se suele decir, a lo mejor podría considerarse hecho gratis el loro. Entonces, sí, perdona, pero una cosa, y disculpa que te interrumpa un segundo y sigues. Es que él ha hablado de 10 millones, pero detenerse un año y medio supone dejar de ingresar mucho más dinero. ¿En concepto de qué? Perdona. ¿De qué creemos? O sea, turistas, decir, empleo... ¿De qué creemos? Claro. Sí, pero decir, pero al final no hablo ya de los billetes de tren. En algún momento sí que es el chocolate del loro. Aquí en esta radio de un blog de economía que yo suelo leer. Uh-huh. La economía, pues, recomienda, que somos muy de recomendar. Se llama esgratis.es. Uh-huh. Además escribe muchísimos... Lo he leído, Carlos. Pues, te he seguido. Pues te voy a pasar algún enlace donde hablan de que... salvo dos ciudades en concreto de España, ninguna que haya tenido el AVE, una estación de AVE y haya llegado al AVE, se ha visto significativamente incrementado, pues, ni el número de pernoctas ni el PIB intrínseco de esa ciudad. He leído ese artículo en concreto y hace referencia, fíjate, Carlos, lo recuerdo muy bien, hace referencia a una progresión realizada durante un mínimo, creo recordar, de 5 años en cada caso, incluso estirándose en algunos los que más llevan hasta 20 años. Y digo esto porque en ese artículo también habla precisamente de la ejecución posterior realizada por cada ciudad en relación a la llegada del AVE, a lo que ofrece la ciudad, porque ya no solo hablamos de que llegue el AVE, si la ciudad no tiene nada que ofrecer o lo que ofrece no es de calidad, tampoco va a viajar nadie, sino que venga el mejor tren del mundo, ¿no? Entonces no podemos afirmar de que dejamos de ingresar. Sí, eso no lo podemos afirmar. Bueno, hombre, es una opción tangible de saber que los 5 primeros años todas las ciudades que tuvieron AVE experimentaron, no recuerdo el porcentaje, si te digo el aciframiento porque sería exagerado de mi parte, pero todas las ciudades incrementaron en no sé qué tanto por ciento su fuerza económica. Vale, por lo tanto, esa gente que ha hecho esas estimaciones es la misma gente que ha estimado los ayuntamientos. Y así van a tener coches y nunca jamás. Son los ayuntamientos. Y van a ser rescatadas. Y aeropuertos. Pues entonces. Sí, no, pero pues entonces, no, pues, yo te hablo de los ayuntamientos. No. Pero la si de es que vamos a dejar de ingresar. A lo mejor realmente. Que la hace el mismo que la hace la misma persona que escribe el blog de Es Gratis. Que te son estoy diciendo varios. Que he leído el. Bueno, uno de ellos, básicamente, eso no lo sabía, ¿no? Pero que lo he leído ahí, que son ellos los que ofrecen esos datos recogidos de las páginas de los ayuntamientos que recibieron el AVE en su momento. Uh-huh. Y es una progresión realizada a 20 años, con lo cual es normal que luego puedan decir, es que luego en 20 años no ha funcionado. Es que no hemos sentido tanto. Oigan, entonces, ¿qué pasa? Que la culpa, hombre, si la gente no va a su ciudad será por otra cosa, ¿no? Pero sabemos qué tren tienen, qué AVE tienen. Si no va, ustedes ya se tienen que plantear por qué la ciudad no ha incrementado las visitas. Sí, pero date cuenta de una cosa que ha dicho antes Sergio Ramos, muy inteligente, que ha dicho, es que se está gobernando de cara a los ciudadanos. Uh-huh. Y a mí me ha venido a la cabeza la manifestación esa de que estaban cifrando en 50 o 60 mil personas, que según decía gente, dice, es que no recuerdo una manifestación tan multitudinaria desde la de Miguel Ángel Blanco, salvando evidentemente las distancias del concepto, porque se manifestó, por supuesto, pero es que salió todo el mundo a la calle. Es que la gente decía, es que queremos el AVE soterrado, es que no nos creemos a los políticos que nos están... Yo recuerdo una más cercana, que era la del 11M. Mucho volante del PP, que también fue así a manifestarse. Yo creo que ya la evolución de las pernoctaciones en el municipio de Murcia están siendo muy positivas. Este año ya alcanzábamos las 600.000 pernoctaciones, ya declarándonos como un municipio de gran afluencia turística. Bueno, yo creo que eso está consolidado gracias al programa cultural, que sin duda alguna con éxito está llevando a cabo mi compañero Jesús Pacheco. Pero sin duda alguna no es tanto los que vamos a coger el AVE, que yo por cierto no he cogido el AVE nunca y me gustaría cogerlo aquí en Murcia por primera vez, pero sobre todo para los que van a venir. Yo creo que va a ser disminuir de forma tan... evidente los tiempos, por ejemplo, en vez de estar en 6 horas y media en Barcelona, estar en 3 horas 30, yo creo que va a hacer inevitablemente que y afortunadamente que sean muchísimos los turistas que decidan venir a Murcia y que aporten a la economía murciana. Hay estudios que dicen que la llegada del AVE al municipio de Murcia y por ende a la región de Murcia va a traer 2.000 puestos de trabajo, 500 directos y 1.500 indirectos. Tampoco está mal que lo digas. Entonces, por lo tanto, pienso que no debemos renunciar al AVE siempre y cuando sea compatible con el soterramiento de las vías y, como ha dicho Sergio, con un acto muchísimo, yo dije simbólico también la última vez, digo, no sé, pero es mucho más que simbólico el hecho de que en apenas unos días
se produzca el soterramiento, sí, lo que va a ser el inicio del soterramiento, que por supuesto a través de esa comisión que va a ser convocada esta misma semana, una comisión donde de forma permanente se va a informar no solo a los grupos políticos, sino también a los representantes de las juntas municipales, Renfe, que también va a estar presente, y por supuesto la plataforma, porque tiene que estar sí o sí, porque es necesaria su presencia. Y como digo, y valoramos desde el equipo de gobierno no solo el trabajo que de forma más cercana hemos seguido en estos dos años, sino en estos últimos 30 años, que tendrá seguramente mucho que decir y mucho que aportar a ese seguimiento de las obras. Tú lo has dicho, es impepinable su presencia. Además, fijaos, has dicho otra cosa y lo voy a recordar. Al nuevo delegado del gobierno, a Francisco Bernabé, en su momento yo lo critiqué mucho, no porque dijera que nos íbamos a comer las uvas en Madrid aquel año, ¿no? No. O sea, eso ya me parecía un desatino. Pero realmente lo dije y le critiqué en su momento porque el enfoque no era que los murcianos fuéramos a Madrid a comernos las uvas o no, o el bocata calamares, da igual. No era eso. El enfoque es que venga la gente aquí. Ese es el enfoque. Porque al final nosotros vamos a ir por las veces que tengamos que ir, y vamos a ir igual en coche, en tren, en moto o en bicicleta. Eso es así. Pero la gente, cuando venga, podrá venir en AVE. Y eso será un beneficio para la región. Es indudable. No me parece ni siquiera cuestionable. Bueno, pues cierro con una cosa, porque he recordado cómo el alcalde pedáneo del Cabezo, Paco Viudes, en su momento, cuando tomó posesión, si me equivoco que me rectifique él, si nos está escuchando que lo diga, y si no en podcast, por el Twitter o cuando quiera, él habló en su discurso de la palabra oposición y dijo que no entendía esa palabra. Estaba en un claro síntoma de mostrar su desacuerdo con esa palabra. ¿Estoy en lo cierto? ¿Puedo ser Paco Viudes en el Cabezo de Torres, Juan Vicente? Pudo ser el talante de estoy convencido. Paco. Es muy de Paco eso también. Yo, pero estoy convencido prácticamente de que era él. Si no, si es a otro, pues pido disculpas. Pero creo que era él. Me parece interesante retomar el punto ahí, ¿verdad? Que cuando vuelvan los concejales otra vez al ayuntamiento, que haya una visión diferente y que haya la posibilidad de pactar más a menudo, de llegar a esos acuerdos y de que la ciudad, en definitiva, gracias a los mismos, siga avanzando, que es lo que todos queremos. De eso nadie tiene la menor duda. Oigan, que hemos llegado a las 7:03, nos vamos a ir. ¿Os han gustado las pastas? Buenísimo. Geniales. Canallas. Las habéis comprado, Ya veréis cuando llegue la Navidad y os ponga aquí los mantecaos, los polvorones, y cuando vayáis a decir algo parezcáis que estáis en el 1-2-3 con Mayra Gómez Kemp. Un poco de mistela. Un poquito de mistela, claro, para pasarlo. Claro. Es que sin eso, Rebeca, ¿verdad? Muy bien, gracias por venir, Rebeca Pérez, Partido Muchas Popular. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Carlos Peñafil, de Ciudadanos, gracias. Un placer. Esa carpeta que llevas ahí no me gusta. Cámbiala, ese diseño hay que cambiarlo, hombre. Traeré otra la próxima semana. Eso, ¿tienes alguien que te haga el diseño bien? Sí, tengo otra. Lo que pasa, te voy a dar el teléfono de Rom, hombre, que tenemos un apartado de diseño que hace unas cosas muy bonitas. Pásamela, a ver qué yo te lo doy, yo te digo con quién tienes que hablar, hombre, en mi caso. Juan Vicente, Partido Socialista, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Sergio Ramos, nos vemos en las canchas de baloncesto. Espero. Este sábado estuve entrenando el mismo día un partido de concejales. Qué bonito sería, qué bonito sería. Yo te voy a hacer una cosa, yo voy a ir, pero a veros, yo lo de correr, es que ya sabes que es de cobardes. Lo llevo mal. Gracias. Y como de concejales tenemos de entrenador, ¿no? Sí. Bueno, yo si queréis puedo hacer de coach. No, si tenemos a Cuello que. Coño, es verdad. Ay, qué dicho. Es verdad que está el míster ahí, hombre, Felipe. Mano dura eso, ¿eh? Sí. Mano dura. Sí. Ibais a correr más que Guadalajara. Partido Popular contra la oposición. Algunos nos pondríamos en forma. Estáis a tiempo de coger a otro míster, ¿eh? Porque como cojáis a Coello, ya os digo yo que os vais a divertir, pero. En fin, gracias de verdad a los cuatro. Lo dejamos aquí, son las 7 de la tarde. Le voy a pedir a mis compañeros que me cambien el reloj del estudio, porque es que sigue marcando las 8. Nosotros vivimos siempre en una hora más. Son las 7, las 7 en punto de la tarde. No, faltan 2 minutos y lo dejamos aquí. Mañana vuelve la radio y lo hará desde el Teatro Romea, en un programa especial de 2 horas de duración. Gracias, Daniel Cano. Está cambiando el tío el reloj. No te creas tú que no ha caído en saco roto la propuesta. Después de haberlo dicho durante 15 días, ya por fin ha calado hondo. La cuestión que digo que mañana volvemos, mis queridos amigos, a las 11 de la mañana estaremos con un programa en directo desde el Teatro Romea de Murcia. No hay ninguna escenificación de Shakespeare ni nada parecido. Hay una cosa muy bonita que se va a hacer en los aledaños del Teatro Romea. Estoy refiriéndome a la feria de emprendedurismo que organiza el CIMA, el Centro de Iniciativas Municipales. Por nuestros micrófonos y nuestras pantallas van a pasar más de 100 emprendedores que, en este caso, apadrinados por el Ayuntamiento de Murcia, ayudados y asesorados por el Ayuntamiento de Murcia, logran cada día llevar adelante una empresa. Que ya les digo yo que no es nada fácil.
y el caso es que lo hacen. Tiene mucho mérito. Lo contaremos aquí. Será a partir de las 11 y mi compañera Noelia Jiménez estará al frente de ese programa. No se lo pierdan. Gracias.